Nyoha llakta ita neita munane valora echik, respeta echik, nyohan chikpata, manarach chinkachishkaspa. Ita munane atun kawsay patrimonio nishkanta, chaymanina paikunapas. Kay atun llakta Peru suyumanta nakama, atun pacha suyukama. Yo soy Rubén Ramírez Araujo, tengo 32 años, nacido en la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas, Ayacucho, y soy pachacchaqui. Bueno, me discriminó por ser danzante tijera, por ser de una expresión andina. Entonces, tal vez mi hijo no va a ser danzante, mi nieto tampoco. De repente, mis generaciones posterior, pero la sangre continúa, corre. Entonces, danza nace. La diferencia entre Rubén y Pachacchaqui, Pachacchaqui de Coracora, es abismal, porque Rubén es, en el aspecto civil, común y corriente. Puedo alcanzar y también pueden alcanzar los demás también las habilidades que puedo tener como Rubén. Pero como Pachacchaqui, ya es hablar en términos mayores. Ya. Las habilidades que yo tengo como Pachacchaqui, otros no lo pueden desarrollar. Inicialmente, niños, veíamos en las fechas festivas de mi pueblo, venían danzantes de otro sitio a bailar. Entonces nosotros nos quedábamos con ese bichito de poder seguir los pasos de ellos porque nos gustaba. Entonces, con otros amiguitos nos poníamos, ¿no?, el nombre del danzante que había venido. Y luego llego a la capital y me compré un cassette de danza de tijeras de esa época. Y con ese cassette pues, me presenté en el colegio solito. Luego paso a la secundaria y voy al taller de danza. Y para mi suerte encuentro colgado pues, dos uniformes de danza de tijeras. Y para mí fue encontrarme con mi otro yo, porque era lo que más me apasionaba, lo que más me gustaba. Entonces dije, estoy en mi mundo, ¿no? Mi primer traje de danza de tijera, niñito, era de papel. Entonces fue curioso porque a un buzo mi papá lo adaptó con papel grepé, representando los flecos, las cintas. Y cuando terminé el colegio, había un cassette de un danzante mayor. Entonces miraba la foto, pues, ¿no? Y teniendo como referencia, hice mi primer traje. La danza de las tijeras es una expresión que data más allá de 500 años en el Perú. Se cree que viene desde la extirpación de las idolatrías, cuando los españoles quisieron acabar con toda la religiosidad andina y eran los danzantes quienes tenían la comunicación con la naturaleza. Con el largo paso del tiempo, la danza de la tijera llega a nuestros tiempos con algunos elementos como los vestuarios, los instrumentos y las tijeras ya modernizadas, pero con la misma relación que tiene con los apus, los guamanis, que son los dioses tutelares en las montañas, en los pueblos donde habitan los danzantes de tijera. Cuando hacemos en Lima nuestros rituales, siempre invocamos a los apus mayores que están en las provincias, los guamanis, pero en lo posible tratamos de acercarnos a los apus que están acá, pues, vivientes, que están de alguna manera como está San Cristóbal. No nos olvidemos que en Lima San Cristóbal viene a ser el apu de muchos danzantes de tijera, los primeros migrantes. Sin embargo, existe también la creencia de que los apus agonizan en algún momento. Y bueno, con la superpoblación o la población de las viviendas en San Cristóbal o en San Cosme, en La Victoria, estos apus también han ido agonizando. La danza de las tijeras llega a Lima con los migrantes. Es una especie de una necesidad de poder
volver a transmitir ese sentimiento que tienen con los sapos y además esa especie de orfandad. Habría que distinguir los danzas en dos niveles: el danza citadino urbano de Lima y el danza que todavía pervive en el Ande. Esos todavía son los místicos cuya característica es el sistema chamánico, es decir, que todavía tiene una práctica ancestral porque estaba siempre vinculado al sistema religioso. Mientras que el danza que llega a Lima, que tiene una serie de mecanismos ya citadinos, utiliza probablemente como profesionalización y medio de vida, y que si hay algún referente de lo que viene de la sierra, lo maneja simplemente como un referente, pero este se profesionaliza, utilizando la danza a buena hora, como mecanismo estético de vender imagen hacia afuera. La experiencia que hemos tenido, valdría decirse, ¿no?, con los compañeros en el primer Atipanacui que organizó la Municipalidad Metropolitana de Lima ha sido muy, muy lindo, porque la convocatoria ha sido a las cuatro regiones, la presencia de las cuatro regiones: Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y los hermanos de Cotahuasi, de la parte norte de Arequipa. La prueba de valor que nosotros realizamos es de sangre, pues, ¿no? Echarnos en espina, en vidrios, clavarnos para jalar personas, pasamos palo de tejer, cargamos niños. Se han declarado como patrimonio de la humanidad a la danza de la guaconada de Mito y a la danza de las tijeras. Cuando la danza de la tijera se declara como patrimonio cultural de la humanidad, para nosotros fue muy emocionante escuchar de palabras del ministro en el atrio de Palacio de Gobierno anunciar este maravilloso reconocimiento y darle el nivel correspondiente a la danza de las tijeras. Algunas organizaciones de danzantes de tijeras ya habían procedido a elaborar un expediente. Ese expediente ha sido remitido a la UNESCO, a Nairobi, en Kenia, para fundamentar la importancia de la danza de las tijeras como una danza ritual de identidad y además de resistencia antirreligiosa en los procesos de conquista. Y eso ha valido la aprobación por unanimidad de los 167 países de la UNESCO. A partir del reconocimiento de la danza de tijeras, ¿nosotros qué hicimos? Trajimos el original del diploma de la UNESCO y distribuimos a todos los danzantes de tijera en sus lugares, en sus municipios o también en sus asociaciones en Lima, para devolverles la identidad y que ellos se sientan orgullosos de la expresión que la cultivan. La danza de las tijeras en la actualidad se practica no solamente en Huancavelica, en Ayacucho, en Apurímac, la parte norte de Arequipa, sino también en Lima. A diferencia de lo que los teóricos mencionaban de que se practicaba en la región Chanca, con la migración también se practica en Lima, en la zona sur, en la zona este de Lima. Queríamos hacer fusión, pero queríamos diferenciarnos, no queríamos hacer la típica fusión del charanguito y la quenita, etcétera, etcétera. Queríamos hacer algo más original y rompedor. Pude entender que era una expresión que se podía fusionar, por lo menos para mí, de manera muy fácil con el rock. Básicamente la danza de las tijeras es la danza de los pies hábiles, así se le llama, ¿no? El arte de la danza de las tijeras estaba en la destreza del danzante en mover los pies. Punto, se acabó. Ahí radica su belleza tradicionalmente y en la costumbre. Pero al llegar a Lima, las nuevas generaciones empiezan a incentarle el breakdance y la acrobacia.
¿no? Que es una influencia totalmente urbana. Aparte de ser danzante, el sustento que tengo es como confeccionista de trajes artísticos, especialmente la ropa de danza de tijeras. Enseñar gratis para mí es un honor porque mi talento no puedo comercializar. No tiene precio mi talento, y más aún estoy agradecido con Danza de Tijeras. La gran pregunta que me hago es, la Danza de Tijeras me ha dado muchas oportunidades, y yo en retribución, ¿qué estoy haciendo? Y lo mejor que puedo hacer creo que es enseñar. Cuando no estoy como pachaca vestido, a veces estoy sentado o me hablan de Danza de Tijeras, es sentir la energía de la naturaleza, de la Pachamama, y asimismo también ver cada pasaje vivido de las plazas que he bailado, las acrobacias que voy haciendo. Es como ver una película que va pasando, pero algo rápido en mí, de cada lugar que he bailado. Y para mí bailar es vivir, es pasión. Danza de Tijeras, Pachacchaqui.